Juliquitaca, te acaban de quitar el puesto. Qué rico. Claro. ¿Usted baila bien? ¿Usted baila? No. ¿No? No. Pero baila muy bien. Gracias. Claro. Lo llevo en la sangre. Sí, lo llevo en la sangre. La personalidad me atrae. Ya. Lo busqué en las redes y pude ver que es una persona que le gusta lo que es la moda, vestir bien. Creo que tenemos algo en común en eso. Ya. Y me gustaría conocer más cosas sobre él. Más sobre él. ¿Tienes 24 años? No, 27. Oh, mi edad. ¿Cuál es tu signo? Acuario. Chévere. ¿Cuál es tu fecha de cumpleaños? ¿Y tú qué signo eres? Libra. ¿Libra y Acuario? Son compatibles. Mi hermana es Acuario. Ah, son compatibles. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta viajar, soy una persona bien aventurera, me gusta la playa, el cine, salir con amistades. ¿Y fumar? Me encanta. Me encanta el party, la diversión y la música. No, mira, a Vitini le encanta viajar, regala boletos de avión y le encanta el party y la música. ¡Eso! ¿Verdad, Vitini? Claro. Bien, bien, bien. ¿Qué tipo de cita les gusta tener con una pareja? ¿Quieren una cita como una fantasía o no le importa dónde vayan? Bueno, en lo personal, me gusta conocer a las personas y estudiar su comportamiento. So, entiendo que la cita ideal sería salir a un club con esa persona. ¿Ya? Para ver cómo se pueden comportar alrededor de otras personas, ver si tenemos química, salir a esos lugares. Ajá. Okay. Pues soy una persona que me gusta bailar y divertirme. So, no me gusta estar en una esquina sentado y no pasarla bien. So, creo que eso sería como que una cita ideal para mí. Pues mi cita ideal no sería en un club. Mi cita ideal sería en algo más tranquilo, una cena, un parque. Un picnic. Mira, combinan pantalón a cuadros, tenis blancos, lentes, barba. ¿Qué más? Hola. Oh, hola. Que sí, que sí. Que no, que no. Que sí, que sí. Que no, que no. Este es el momento de fuego. Esta silla, te lo juro que esta silla es el final. Ah. Basándonos en la ciencia, a mí no me toma 8 segundos para sentir química por alguien, me toma 2 o 3. Y eso fue lo que no sentí, es un que no, que no. Ok. Ok, Ángel, querido, si alguien llama por usted, que no se le quede, cuidado, ahí está, lo puede tener. Si alguien llama por usted, lo llamamos. Claro. Muchas gracias, un gusto conocerlo.